a todos chicos, en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre las diferentes variedades de ninfas porque me lo pidió un suscriptor hace cosa de 3-4 semanas y yo le dije que sí, que era un vídeo que me parecía muy interesante, pero que al mismo tiempo es un vídeo que no es fácil de hacer. ¿Por qué? Muy fácil, porque yo desde luego que no conozco todas las especies de ninfas y que tampoco tengo todas esas especies, así que no es fácil encontrar fotos de todas las especies, fotos que no tengan derechos de autor y fotos que yo pueda colocar en el vídeo. De todos modos, ahora que ya he tenido un poco más de tiempo, sí que me he atrevido a hacer este vídeo y vais a ver que os voy a hablar de todas las variedades. En total hay unas 7 u 8 aproximadamente que he metido en este vídeo, así que vamos a ir viéndolas poco a poco. Va a haber algunas en las que os las voy a describir un poco. Hay otras que, como son más raras, pues hay menos información y he encontrado muy poca información y no puedo hablaros tanto de ellas. Pero por lo general hay como 5 especies de esas 8 o 9 que os voy a decir que he encontrado mucha información y que va a estar muy bien. Así que una vez dicho esto, empecemos con las variedades de ninfas. La primera variedad es la más común y es la que yo sí que tengo. Lo único que la pareja de ninfas que tengo yo de este color, que es el más común, están ahora mismo en proceso de cría. Así que por desgracia no os puedo poner un vídeo de ellas, así que estaréis viendo de fondo algunas imágenes, ¿vale chicos? Entonces, esta es la especie más corriente, ya que es el color que tienen ellas en su hábitat natural. Para aquellos que no lo sepáis, las ninfas vienen de Australia y en Australia tienen este color, que como podéis observar es un color gris o negro, puede variar un poco el tono, que tiene, como veis, los machos la cara amarilla, las hembras la cara negra, incluso puede que un poco amarilla, pero muy muy suave ese amarillo que se va a notar. Y podéis observar que tienen también dos manchas naranjas muy fuertes en las mejillas, ¿vale? En este caso, esta variedad los criadores la utilizan para mejorar el tamaño y la estructura de los ejemplares pertenecientes a las otras especies, ¿vale? Vais a ver que es muy común ver cómo pueden juntar esta ninfa, ¿vale? Un macho o una hembra de este color, que es el más común, con otra de otro color para sacar crías nuevas de nuevos colores y nuevas especies, por así decirlo, aunque en verdad son variedades de ninfas. Así que bueno, estas venían siendo las primeras. La segunda variedad más común son las ninfas albinas. En este caso vais a ver que se parecen mucho a las ninfas lutinas que van a venir justo a continuación, pero la principal diferencia es que vais a ver que estas son completamente blanco, el cuerpo es entero blanco y tienen la cabeza de color amarillo y al igual que las anteriores que hemos visto también tienen esas manchas naranjas en la zona de las mejillas. Estas ninfas no son muy difíciles de encontrar, yo he llegado a verlas en tiendas, eso sí. Ya os digo, las ninfas comunes son muchísimo más baratas que todas las variedades que vamos a ver, por lo menos aquí en mi zona. No sé si en otras zonas pues todas las ninfas tienen el mismo precio, aunque lo dudo mucho porque dependiendo de la variedad van a tener un precio u otro. Pero bueno, ahora os contaré un poquito más sobre esta mutación de ninfa, ¿vale? Que como veis tiene los ojos rojos, ¿vale? Fue la primera mutación que apareció después de la común y apareció alrededor del año 1959, ¿vale? Su color no llega a ser un blanco puro puro, pero está muy cerca de ese blanco puro. Ya sabéis que en la naturaleza conseguir un blanco puro puro que sea perfecto es muy complicado, pues esta ninfa está muy muy cerca de conseguirlo, ¿vale? Los criadores evitan utilizar este tipo de pájaros porque ya sabéis que lo que pasa con todos los tipos de pájaros que son albinos o lutinos, pues que tienen problemas de al no tener melamina, que la melamina es lo que hace que tengamos color en la piel, tanto los humanos como los pájaros, como cualquier animal, pues como carecen de esta vitamina, pues tienen muchos problemas a la hora de criar y son pájaros que no son aptos para criar, aunque sí que se pueden criar sin ningún tipo de problema, pero por lo general los criadores prefieren no utilizarlo. Ahora os voy a hablar de las ninfas lutinas, que son bastante parecidas a las que hemos visto antes y son la tercera variedad más común. Y esta sí que yo creo que incluso sería más común que la albina, pero bueno, en este caso la he metido la tercera en esta especie de top de variedades de ninfas. Y bueno, son las lutinas en verdad son como amarillas, pero las llaman lutinas, ¿vale? Y vendrían siendo pues una especie de albinos, pero con un tono más amarillento, ¿vale? Son algunas muy blancas, pero que se nota que tienen ciertos tonos amarillentos cerca de la zona de las alas, en el abdomen y en la cola. Vais a ver que, de hecho, son albinos con una mayor tonalidad amarilla, ¿vale? En su plumaje. Es lo único que se diferencian. Por eso os digo que hay mucha gente que los confunde, ¿vale? Y la verdad que son muy muy parecidos y que si juntáis un lutino y un albino vais a ver la diferencia, pero si los tenéis separados va a ser complicado ver la diferencia.
La cuarta variedad de la que os voy a hablar es la canela o isabelas, que también es una variedad muy chula y que a mí me parece muy bonita, aunque la verdad yo no la hubiese puesto como una variedad porque es muy parecida a las que hemos visto primero, que son las comunes, ¿vale? Esta es prácticamente igual, por lo único que es un tono un poco más claro, le llaman aquí un tono canela o isabelas, se pueden llamar también. Yo, en mi caso, aquí en España, en la zona donde vivo yo, se llaman isabelas y no se les conoce por el tono de canela, pero al igual veis que se llaman canelas porque tienen ese tono como si fuese marrón. A mí, a mi parecer, no son las que más me gustan porque me recuerdan demasiado a las comunes. De todos modos, esta especie es muy utilizada para mezclarla con las comunes y así ir sacando diferentes tonos de entre más claro, más oscuro, e ir probando un poco, ¿vale? Así que bueno, la siguiente variedad yo sí que la tengo y en este caso sí que os la he podido grabar, aunque yo tengo una hembra, así que estaréis viendo una foto también de un macho, porque las anteriores variedades que hemos ido viendo, los machos y las hembras no tenían muchas diferencias, eran prácticamente iguales. Y aquí, como podéis observar en las ninfas perladas, la hembra es hermosa, ¿vale? La hembra es la que estáis viendo aquí en vídeo, que es la que sí que tengo yo. Y el macho, como veis, cuando son pequeños, y esto es una curiosidad más o menos, pues cuando son pequeños vais a poder notar que son iguales. Tanto macho como hembra son iguales. Luego, cuando hacen su primera muda de plumas, la hembra se queda exactamente igual a como estaba y el macho se vuelve como un macho normal de común, aunque se pueden notar algunas plumas blancas. Ahora vendría una de mis variedades que para mí es la favorita y está muy muy chula. Y esta variedad es la Arlequín, ¿vale? Que en verdad hay diversos colores, ¿vale? Hay algunas que son mitad-mitad, hay otras que son un poco más negras, un poco más amarillas. Depende, ¿vale? Hay diferentes variedades dentro de esta variedad, ¿vale? Hay diferentes tipos. Hay ninfas Arlequín, pues que tendrán más amarillo, otras que tendrán más color negro, otras que será justo 50-50. Y bueno, ya veis que son muy muy bonitas. Estas sí que los machos y las hembras son iguales. Y estas se consiguieron, ¿vale? Porque ahora mismo las puedes ver en cualquier tienda también, sin ninguna dificultad. Es una especie que se puede conseguir bastante fácil. Bueno, mejor dicho, una variedad de ninfa que se puede conseguir fácil. No es difícil de encontrar. Y se consiguió al mezclar una ninfa lutina y una ninfa común. Así que por eso obtuvieron esa mutación Arlequín, que ahora a mi parecer me parece la más bonita de todas. Y a ver si algún día puedo tener una de este color, porque de verdad me parecen muy bonitas. Y bueno, estas venían siendo todas las que he dicho ahora, las variedades que hay mucha información en internet. Vais a encontrar un montón de fotos si las buscáis. Y a partir de ahora ya vienen mutaciones que son mucho más recientes. Las anteriores, como habéis visto, pues llevan ya unos 50, incluso algunas 60 años de que se sacó la primera ninfa de ese color, pero en este caso estas son mucho más recientes, ¿vale? Son cuatro variedades, una de ellas es muy muy rara, ya lo veréis, y son variedades muy chulas, variedades que no se encuentran tan fácil como las anteriores. Como aquí podéis observar, la cara amarilla es un tono amarillo exactamente igual, ¿vale? Es una ninfa prácticamente igual a las comunes, pero con la cara un poco más suavizada. No vais a ver una cara tan amarilla, vais a notar una cara más pálida, ¿vale, chicos? De estas no he encontrado mucha información porque es poco común. Y yo en mi caso nunca he visto ninguna de estas y no conozco a nadie que las tenga. Todas las anteriores sí que conozco gente que las tiene y de las que veremos a continuación, algunas sí y otras no. Las siguientes que vienen son las cara blanca, que como podéis ver, estas sí que yo sí que conozco gente que las tiene y sí que he visto en tiendas a la venta y son muy bonitas. Serían como las ninfas comunes, pero que en este caso tienen la cara blanca. A mí me parecen muy muy bonitas, sobre todo la hembra que tiene ese tono gris pálido súper bonito, me parece increíble. Y de verdad que me parecen unas ninfas también muy bonitas para tener. En cambio, las que hemos visto anteriormente, las cara amarilla, a mí no me gustan nada porque me parece una ninfa común y corriente, pero que tiene la cara un poquito más pálida. Las siguientes que vamos a ver son las plata. Estas, la verdad, son muy muy chulas. Son como las cara blanca, pero en vez de tener solo la cara blanca, como bien indica su nombre, plata, tienen ese color gris muy chulo. Sobre todo los machos, que estaréis viendo que son muy muy bonitos. Las hembras no tanto, son las hembras de la especie esta plata, de la variedad, ¿vale? Y son muy parecidas a las cara blanca. Lo único que el macho es muy bonito. Un macho plata es increíblemente bonito. A mí me parece un ejemplar muy muy bonito.
Y bueno chicos, después de haber estado todo el día investigando sobre diferentes variedades de ninfas, buscando la información, buscando las fotos, pues todas esas variedades que hemos visto anteriormente son variedades que podemos encontrar fácilmente en cualquier tienda. Seguro que vais a tener amigos que las van a tener, o que incluso puede que incluso algún vecino vuestro, alguien de vuestra ciudad las tenga y podáis verlas. Y la verdad que son variedades que no son muy difíciles de conseguir. Sí que es cierto que a modo que hemos ido avanzando, o sea, las comunes las vais a encontrar en todos lados, pero por ejemplo, yo que sé, las plata o las cara blanca las encontráis menos, pero sí que se encuentran. Pero en este caso quería meter en este top las oliva, que únicamente he encontrado una foto y es la que estáis viendo aquí. No estoy seguro de si esta especie, o mejor dicho, esta variedad de ninfa exista o no, ¿vale? Únicamente he encontrado esta foto. Si de todos modos después al editar el vídeo encuentro más fotos, las estaréis viendo aquí. Pero veis que es una ninfa muy bonita, ¿vale? Es como una mezcla de la ninfa plata, ¿vale? En el cuerpo, porque es plata, pero luego tiene la zona lumbar negra y tiene la cara amarilla. O sea, es muy, muy bonita esta ninfa. La verdad que no es muy común. Y yo, por ejemplo, nunca había visto esta variedad, excepto hoy que me he puesto a investigar y ha dado la casualidad de que lo he encontrado. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, podéis dejarme un pedazo de like si os ha gustado, porque de verdad que este vídeo tiene mucho trabajo detrás, aunque pueda no parecerlo. No olvidéis suscribiros al canal para que yo así siga súper motivado a seguir subiendo un montón de vídeos. No olvidéis pasaros por el canal de mi hermano, que justo esta semana está subiendo un vídeo diario para compensar el tiempo que ha estado inactivo. Y que también aquí en comentarios podéis dejarme ideas para próximos vídeos, ideas de vídeos que creéis que haga. Así que bueno, esto vendría siendo todo y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.